Entre los bienes que pasan al gobierno de Veracruz están los diarios de Karime Macías. Twitter, @ nuestro enfoque. Una juez de control declaró que los bienes encontrados en una bodega de Córdoba, presuntamente propiedad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y de su esposa, Karime Macías, pasan a ser propiedad del gobierno del estado, por abandono. En un boletín informativo, la Fiscalía de Veracruz indicó que entre los bienes se encuentran retratos pintados, obras de arte y vajillas, así como sillas para montar caballos, equipo para practicar golf, bolígrafos y los diarios de Karime Macías. El juzgado de control que emitió el fallo tiene sede en la Congregación La Toma del municipio de Amatlán de los Reyes. La Fiscalía General de Veracruz reiteró su compromiso de combatir la impunidad y la corrupción. Entérate, PGR entrega 4 departamentos de Javier Duarte al gobierno de Veracruz con información de la Fiscalía General de Veracruz, RMT esposa de Javier Duarte, gobierno de Veracruz, Javier Duarte, Karime Macías.